Hola y bienvenidos sean todos a un nuevo encuentro con el lenguaje. En la lección número 54, ustedes comenzaron el estudio de una nueva unidad de contenido. Se trata de un nuevo estilo literario y artístico fundado en la imitación de los modelos de la antigüedad clásica y romana. El clasicismo en Francia encuentra su más fiel representación mediante la obra dramática Tartufo de Molière, de la cual estuvieron analizando ya el acto tercero en la lección anterior. Hoy los estoy invitando a conocer nuevos elementos sobre este clásico. Tema: lectura y análisis del acto cuarto de la obra Tartufo de Molière. De seguro ya ustedes conocen a partir de lo estudiado que Molière satirizó los puntos débiles de su época. Precisamente lo hizo a partir del señalamiento que hacía de los amaneramientos en los salones literarios. Además hacía referencia a los fallos humanos más comunes como la hipocresía, la credulidad y la avaricia. Precisamente Tartufo es un paradigma de la hipocresía y sobre los personajes que junto a él intervienen en el acto cuarto les comenta la siguiente lámina. Personajes que intervienen en el acto cuarto: Tartufo, falso devoto; Cleanto, cuñado de Orgón; Elmira, esposa de Orgón; Mariana, hija de Orgón; Dorina, doncella de Mariana; y Orgón, esposo de Elmira. Ya de trabajo independiente ustedes tenían orientado determinar qué personajes participan en este acto, por lo que quizás solo tengan que referir quién es cada uno para que puedan tener claridad en las relaciones que se dan entre ellos para conformar así el sistema que todos juntos conforman. Ya en la lección anterior supieron que producto de una discusión entre Damis, el hijo de Orgón, y Tartufo, Orgón echa a su hijo de la casa. Precisamente este acto que estamos analizando en esta lección comienza con un diálogo entre Cleanto y Tartufo sobre este suceso. Cleanto: no examinaré a fondo lo que afirman, paso sobre ello y tomo las cosas por el lado peor. Supongamos que Damis no haya procedido bien y que se os haya acusado injustamente. ¿No es de cristianos perdonar la ofensa y apagar en el corazón todo deseo de venganza? ¿Vais a tolerar que por vuestros manejos sea expulsado un hijo de la mansión paterna? Os te lo repito, hablándoos con franqueza, no hay grande ni pequeño a quien no escandalice, y si queréis hacerme caso, lo apaciguaréis todo y no llevaréis la cuestión al extremo. Sacrificad ante Dios vuestra cólera y reconciliad al hijo con el padre. Tartufo:
Ay, eso quisiera yo con todo mi corazón. No le guardo, Señor, ningún rencor. Se lo perdono todo. No le censuro nada y quisiera servirlo con mi alma entera. Mas el interés del cielo no puede consentirlo. Y si él vuelve a entrar aquí, seré yo quien me vaya. Cleanto. No ofrecéis ahora disculpas engañosas, y todas vuestras razones, Señor, son hartos rebuscadas. Ya tienen entonces la primera intervención de Cleanto y así tendrán las otras esta vez para que las copien. Luego de releer cuidadosamente este diálogo, deberán responder las siguientes preguntas.
La primera actividad les pregunta, ¿qué le pide Cleanto a Tartufo en su intervención? Inciso A, selecciona un fragmento que demuestre tu respuesta. Inciso B, ¿qué argumentos utiliza Cleanto para convencer a Tartufo? Responde esta interrogante mediante un ejemplo. La segunda actividad les pregunta cuál es la posición de Tartufo ante dicho pedido. Inciso A, ¿qué fragmento pone al descubierto las verdaderas intenciones de Tartufo? Explica tu respuesta. La tercera actividad les dice, extrae la pareja de sustantivo y adjetivo que en la segunda intervención de Cleanto evidencia lo que éste piensa sobre las palabras de Tartufo. Establece la concordancia. Respondamos estas tres actividades de conjunto para que no les quede duda alguna sobre los sucesos ocurridos en esta primera escena. En la respuesta de la primera actividad, Cleanto le pide a Tartufo que interceda por Damis para que su padre lo perdone y lo deje regresar a la casa. Un ejemplo de esta de este interés de Cleanto en pedirle a Tartufo que interceda por Damis es precisamente el parlamento donde dice: sacrificad ante Dios vuestra cólera y reconciliad al hijo
con el padre. En el inciso B les pedían seleccionar el parlamento en que se evidencia los argumentos que utiliza Cleanto para convencer o para intentar convencer a Tartufo. Se trata de las dos interrogantes donde la primera dice: no es de cristianos perdonar la ofensa y apagar en el corazón todo deseo de venganza. ¿Vais a tolerar que por vuestros manejos sea expulsado un hijo de la mansión paterna? La segunda actividad les pregunta cuál es la posición que asume Tartufo ante dicho pedido. Tartufo dice no guardarle rencor a Damis y plantea que desea se solucione todo para poderle servir con su arma al joven. Pero aún sabiendo que la solución está en sus manos, le encarga la situación al cielo. El inciso A de esta segunda actividad les pedía que demostraran mediante un ejemplo donde se ponen de manifiesto las verdaderas intenciones de Tartufo. Y es en el momento donde dice: mas el interés del cielo no puede consentirlo, y si él vuelve a entrar aquí, seré yo quien me vaya. Este fragmento evidencia que Tartufo no tenía la menor intención de ayudar ni deseos de que Damis regresara a la casa, pues realmente su presencia representaba un peligro para sus engaños, por lo que decidió escudarse tras su falsa religiosidad. La tercera actividad les pedía extraer la pareja de sustantivo y adjetivo, donde Cleanto demuestra cómo considera que son las palabras de Tartufo. Disculpas engañosas, y a la hora de establecer la concordancia en cuanto a género y número, esta pareja de sustantivo y adjetivo está en femenino y plural. Como pueden ustedes haber apreciado, Cleanto argumenta su pedido en el parlamento haciendo uso de dos interrogantes mediante la que espera poder convencer a Tartufo. Este es un recurso utilizado por el autor para enfatizar sobre las verdaderas intenciones de Cleanto, quien pretende demostrarle a Tartufo que no es tan religioso ni bondadoso como aparenta ser. Durante la escena segunda tiene lugar una reunión entre Elmira, Mariana, Cleanto y Dorina, quien pide a todos que unan sus fuerzas para evitar que Tartufo continúe haciendo de las suyas. Además pide que ayuden a Mariana en su propósito de no casarse con este falso y despreciable sujeto. Lo que sucede después tiene lugar en la tercera escena, y como ustedes tenían orientado de trabajo independiente leer la obra, de seguro podrán responder la siguiente interrogante. ¿Qué sucede en esta escena cuando entra Orgón y los encuentra a todos reunidos? Comenta mediante la redacción de un párrafo.
La siguiente lámina contiene los elementos indispensables para que esta pregunta pueda ser considerada correcta. Esta escena comienza con un diálogo entre Orgón y Mariana, quien arrodillada ante los pies del padre le pide no conceda a Tartufo la posibilidad de casarse con ella, pues a su criterio resulta un ser despreciable y malvado. Orgón se siente conmovido, pero se mantiene firme en su decisión y ante un intento de Dorina por intervenir se le es ordenado callar. Elmira intercede por su hija y trata de convencer a su esposo de que está padeciendo de ceguera al no querer ver la verdadera personalidad de Tartufo, por lo que le promete demostrarle lo equivocado que está planeando una encerrona. El diálogo que a continuación les muestro tiene lugar en la cuarta escena. Elmira, acerquemos esta mesa y meteos debajo. Orgón, ¿cómo? Elmira, es muy necesario que os escondáis bien. ¿Por qué debajo de esta mesa? Ay, Dios mío, dejadme hacer. Tengo una idea, ya la juzgaréis. Meteos ahí, os digo, y cuando estéis debajo, cuidad de que no os vean ni oigan. La siguiente actividad la podrán responder a partir de lo que ya conocen sucedió en esta escena. ¿En qué consistía el plan que llevaría a cabo Elmira con la ayuda del resto de las personas? Las respuestas no tienen por qué ser iguales, mas sí lo que en ellas se cuenta. Elmira y el resto planearon esconder a Orgón debajo de una mesa para que escuchara hablar al verdadero Tartufo, pues los que lo conocían sabían de sus debilidades y Elmira al citarlo a ese sitio aparentaría acceder a sus pretensiones para con ella, pues este ya se había mostrado vulgarmente interesado en la esposa de su amo
quien ahora ya no podría dudar más de lo que todos aseguraban sobre este sujeto. Durante la escena quinta tiene lugar un diálogo entre Hermira y Tartufo, mientras Orgón desde debajo de una mesa escucha todas y cada una de las palabras de este farso a quien consideraba su más fiel servidor. Lo que sucede después tiene lugar en la escena sexta. La primera pregunta, ¿qué sucedió en la sexta escena? Segunda pregunta, ¿qué parlamento de Hermira ofrece a Orgón una enseñanza? La respuesta a estas dos interrogantes las compartiremos mediante la siguiente lámina. La respuesta de la primera pregunta, Orgón indignado por escuchar tan despreciable conversación, sale de donde estaba escondido y reconoce que nada peor ha brotado del infierno. Hermira le pide que espere solo un poco más para que se convenza de cuánto puede ser capaz ese hombre a quien para nada conocía. El parlamento de Hermira, donde ofrece a Orgón una enseñanza, es: Dios mío, no se debe creer tan de ligero. El clímax o momento más importante de este acto cuarto tiene lugar en la escena séptima, cuando Tartufo descubre que había sido descubierto por Orgón. Copien el siguiente diálogo y realicen las actividades que a propósito les ofrezco. Tartufo, sin ver a Orgón, dice entonces: todo conspira, señora, a favor de mi dicha. He escudriñado toda esa estancia, no hay nadie en ella, y mi alma extasiada. Al avanzar Tartufo con los brazos abiertos para abrazar a Hermira, esta se retira y Tartufo ve a Orgón. Entonces Orgón, deteniendo a Tartufo, dice: despacio, os dejáis arrastrar demasiado por vuestra ansia amorosa, y no debéis apasionaros tanto. El hombre de bien quiere engañarme. ¿Cómo se entrega vuestra alma a las tentaciones? Os casáis con mi hija y codiciáis a mi esposa. He dudado largo tiempo que esto fuera cierto, pero no hace falta llevar la prueba más adelante. Me atengo a ella y por mi parte me basta. ¿Cómo? ¿Vos creéis? Esos discursos no son ya oportunos. Tenéis que salir ahora mismo de esta casa. Ya tienen entonces la primera parte de la intervención para que la copien. Recuerden ser muy cuidadosos con la ortografía. Thank you.
Y ya en esta lámina aparecen las dos actividades que deberán realizar sobre el diálogo que acaban de copiar. La primera les pregunta cómo se siente Orgón al saberse engañado por Tartufo. Argumenta tu respuesta. Segunda pregunta, ¿qué parlamento de Orgón demuestra lo convencido que está de que era Tartufo un farsante? También estas actividades las estaremos revisando de conjunto. Orgón evidencia sentirse altamente indignado por la traición que había recibido y se advierte en sus palabras un tono de culpabilidad al reprocharse cuánto había tardado en descubrir lo que todos le decían sobre ese hombre, al que no solo le ofreció un espacio en su hogar, sino que le había entregado sus más preciados bienes, creyéndolo merecedor de ellos. En este parlamento de Orgón, donde dice, esos discursos no son ya oportunos, tenéis que salir ahora mismo de esta casa, se demuestra lo convencido que estaba de que era eso lo que debía hacer con Tartufo. Con un diálogo entre Hermira y Orgón que tiene lugar en la escena octava, llega a su final este acto cuarto. Orgón demuestra sentirse muy desanimado por todo lo que ha sucedido, pero busca el apoyo de su esposa. Hermira, quien también está preocupada por los sucesos ocurridos, desea ayudar a su esposo. De esta forma llega a su final este acto donde de forma excelente ha puesto Molière al descubierto la personalidad de los hipócritas y los falsos devotos. Esto mediante su personaje Tartufo. Solo me resta proponerles el trabajo independiente para la próxima lección. Trabajo independiente. Lee el acto quinto de la obra Tartufo de Molière, inciso A,
enumera los hechos que se van sucediendo. Inciso B, menciona los personajes que intervienen y determina quién es cada uno. En el inciso C del trabajo independiente les dicen que en caso de que fuera necesario deben buscar el significado de las palabras que desconozcan. Y de esta forma nos estamos despidiendo, pero solo hasta un próximo encuentro, donde de seguro continuaremos aprendiendo sobre lenguaje.